más problemas. Los baños, pero miro, me hiciste caso al cambio de los baños, no lo cambiaste todavía. Los inodoros van solo de un lado. Bueno, en este caso entonces solo tendría que quitar esto. Bravo, quítalo todo, ya ahorita, quítalo, ya, así, en tiempo real, brava, quita todo, bravo, si no perdemos solo, te quedo. Yo digo siempre la misma cosa a todos. Entonces, lo inodoro solamente donde hay ventana, y donde hay inodoro, con una tacheta me metí la ventana, ¿ok? Ok. Bravo. Entonces, esto a todos los baños, inodoros, al aire libre, al aire ventilado, ventilación natural, okay. Todos. Okay. Después el barcaje, esto, la venta, todo en línea. Va bien. Vamos adelante. Métile la ventana. Está metiendo la puerta, dibujerai la ventana. Sí. Ok. Ahora ya vedo solo que está scritto sala de ensayo. Ah, è grandissima questa sala de ensayo. Che dice? Però è grande. E che e se questa forma perfetta che voi chiedete usarla, iniziamo a modificare un poco e talvez questo lo cambio e lo metto e lo termino qui, questo volume. Terminiamola qui e questo se va. E questo se va e poi empieza un poco a articolarsi la forma. Talvez tu sale insano tan grande, perché voi chiedete stare in questo rettangolo puro. Potrebbe essere che questa è una terrazza, mira, qui sta una colonna. Aquí otra columna, entonces de la sala de ensayo hay una terraza con una barandilla, aquí está la columna y la columna está en el cuadrado puro, pero hay una terraza, lo escarbo un poco este cuadrado, ¿me entienden? Bonito, ¿eh? Sí. Una terraza, bravo. Sí. Esta terraza le sirve así, esto camerino aquí, tengo la ventana de aquí, mira. Perché agarrano la luce della terrazza, come in su casa, tiene il patio, tiene la terrazza, e mettili un patio qui también, sí. Solo in su casa lo metti, mettilo qui también. Lo bagno, tiene che invertirlo, questo va qui, todo l'inodoro qui, sì, sì, sì. Corretto, sì. Cammina todo l'inodoro, bravo, bravissima. Non mi ha percatato. Così se lo ricorda. Sì, ah, bueno, diciamo qui. En esta parte descarga, de aquí. Descarga la botega, jardines, movan allá. Son bien detallistas vosotros. Va bien. El problema macro, ¿lo cree que están resueltos? No lo sé. ¿El camión de dónde entra? ¿De aquí? ¿Cómo carga? ¿Aquí va el camión? ¿Por qué no me lo dibuja un camioncito? En vez de dibujar el jardín con la fuente, que no me interesa el jardín. Dibuja el camioncito. Es más práctico, más funcional, ¿no? Para entender cómo descarga su sí. Musical. De dónde sí, entra. Aquí me había puesto, pero lo puse en el corte que hice. Pero implante más importante. Ajá, sí. Implanta, ¿eh? Esta, allora, la parte administrativa, lo que hicieron es mucho, suficiente, ya no hacer nada más. Solamente méteme la puerta, no entiendo por qué quiere meter un jardín al centro de la zona administrativa. Repito, no pierda el tiempo la zona administrativa, ¿no? Ya hicieron, punto. Esta es sala de reunión, punto. No jardín, porque el jardín no es necesario aquí. Era necesario en otra parte. Aquí no va el jardín. La zona administrativa esta para vosotros se cierra, punto. Se entra de afuera, obviamente. No se puede entrar de aquí porque si no habrá conflicto con lo músico. Se entra de afuera, presenta aquí un ingreso. Gerencia, segreteria, contabilità, ingresso, sala riunione e bagno. Terminò. Punto. Già. Sin giardino. Ok? Va bene. L'ingresso di afuera. Mira come lo stiamo semplificando. Lo bagno sa qui al lato. También. Questo bagno di qui se vanno. Corretto? Bravo. Bravissima. Genio. Entonces, giardines. No me metta giardine nell'amministrazione. L'amministrazione lavora con 5 persone. Non è necessario tanta importanza. L'importanza è al pubblico, perché chi paga il pubblico? Il pubblico pagherà il suo spazio. Entonces, vamos a ver la cosa che mi interessa avere, che non è tutto questo, che questo già lo tiene, basta bene, così, tutto quadrato, va bene. Ora miriamo la hall, quiero ver. La gente, cosa entra? Dove entra la gente? Ah, questa sono la via di fuga, corretto. La fosa d'orchestra, quando non funziona, si cubre. Y estas son la vía de fuga lateral. ¿Está bien? Y ahora aquí, la hall, ¿qué? Un gran espacio. Aquí entro, voy aquí. Y la escalera para andar arriba a la gradería superior, ¿dónde la coloca? Bueno, ahorita estaba en un dilema con eso de cómo ponerlo, pero, por ejemplo, aquí la había
aquí hizo un pequeño corte, no detallado, pero por lo menos. No, terminiamo la planta, que me pase al corte, vaya a la planta otra vez. Mira, es facilito, sí. No es difícil. Es, tanto usted, usted es rápida. Ah, ya va la escalera, va bien, bravo. Uh-huh. Esto, pero divulga en planta. Uh-huh. Está bien, no hay problema. La otra cosa que miro en este corte, esta ol, ¿por qué me quiere dar? ¿Por qué me la quiere hacer pequeña esta ol? No entiendo. ¿Por qué me hiciste la losa en la ol, en el corte? ¿Por qué hay una losa intermedia? ¿Qué me sirve esta losa? No existe, quítala, bórrala. Ok. Bórrala. Ah, que una línea entera. Llévala al muro, o llégala, mira, hace una cosa. Llégala hasta aquí. Llégala hasta aquí. Mira, hasta aquí. Bravo, esto murito. Uh-huh. Hasta aquí uh-huh. llega. Tal vez, hasta hay mucho. Yo la haría más corta, hasta aquí. Okay. Y así, todo el espacio es a vista. Es doble uh-huh. altura. ¿Me entiendes? Todo esto amarillo se va. Intenta a borrarlo. ¿Puede borrar este pedacito de línea? ¿Tarda mucho en AutoCAD? No. Prueba a borrarlo, prueba. A ver. Diventarán rápida, vosotros. Es que están iniciando, yo lo sé. Sí. Bravo. No, no puede. Vabbè, pensavo che era rapida cortare una linea. Ah, sì, la corta la linea. Mire che operazione completa che ha. No, vabbè, va. Usted lo hace así, va. Cada uno tiene su tecnica. Io lo hago diferente. Va bene. Ok. Sì. Entonces, ora lo puoi hacer más corto, però si quiere decar todo. Sí. Sí. Está bien. Bonito. Sí, puede resolver. Ahora, lo importante es que tu espacio, aquí la gente pueda subir y aquí tiene la escalera para llegar y tiene un balconcito para ver abajo. ¿Ok? ¿Funciona? La otra doble línea que están arriba, que está escrito 1060, 1335, que son una zona técnica. Aquí ha sido el área técnica y más. Va bien. Allora, en el área técnica, solo una cosa, que estarán la viga transversal. Divúgamela alguna viga, pero ven en corte. Divúgamela a no sé a qué distancia la quieres meter, métila a 8 metros, a 7 metros, no más, sí, 6 metros, uh-huh. Metí la viga, que se mira, gruesa, ¿me entiendes uh-huh. o no? Hablaba sí. el mismo idioma, dice que estudia sistema estructural sí. 3. Sí. Metemos la viga cortada, esas vigas son, no son viga llena, son reticulada, ¿cómo la llaman? Uh-huh. Son cercha. Sí. Saranno así vista de frente, seguramente saranno así, ok, solo que yo la estoy cortando por este lado, entonces la miro de canto, sí. corte, entonces la miro, porque cómo se separa, y son así porque aquí en medio Jamie le pasará el camino técnico, uh-huh. Entonces l'hombre, metti la escala umana sì. aquí, mettiamo la scala umana, corretto? Nel corte, mettiamo tutta la scala umana per verificare l'altura, ok, va bene. Después lo pannello acustico mireremo, se è vidrio mettili la linea del vidrio, se questo è vidrio mettili una linea di vidrio, se non è vidrio mettili un'altra linea, se è vidrio questo me metti azzurro e questo se è muro metti altro colore, non se è verde, ok? Sì. Cambiamo dove è vidrio, dove non è vidrio, e questo sì. vidrio talvez sarà una divisione qui, no? Perché un vidrio intero non esiste. Mira, sta diventando más reales, no? Uh-huh. Realistico. Ora, sì. claro, è un dettaglio, però usted lo sta controllando bene. Mi gusta che pone l'altura, hace zoom perché non miro come termina. Forza, zoom. Ah, ok, stop, non muy pequeño, se no. Ah, sì, questo già sarebbe bueno, sì? Brava. Aquí tenía el camioncito. El camioncito, bravo. ¿Cómo lo tiene divulgado así? Lo divulga en plant, funciona. Uh-huh. Jamie, lo está controlando el espacio. Ahora, uh-huh. esto que lo divulga totalmente plano el techo, tal vez, piénsalo. Teníamos pensado hacerlo curvo hacia abajo. ¿Lo quiere hacer un corte hacia abajo? ¿Cómo lo quiere hacer así? Tal vez estoy exagerando, tal vez menos. Talvez meno, però damole una pendiente, che dice? Non sarebbe mejor? Non lo so, si le gusta. Mira quanto è lento zoom a divulgare, è una cosa terribile. Algo así, mira. Se lo quiere dar por questo lato, se lo quiere dar por il frente, claro, è plano, questo è solo una moldura. Uh-huh. Lo che io le sto facendo
alrededor y la, será un poco inclinado. ¿Qué dice? Mejor así, un murito alrededor. Lo inclinamos un poquito. Aquí también dale un espesor. Dale un espesor aquí. Tal vez aquí un murito así. Ah, en el corte, perdón. En el corte entonces no sería así. Perdón. Perdón. Nel corte sería, qué lento que es esa cosa, es terrible. Nel corte sería algo como esto. Algo así. Un murito pequeño. Un murito pequeño. Un murito pequeñito. Y al fondo una línea de proyección. Que se la quiera hacer inclinada, la hace. ¿Ok? Como que una piscinita arriba, ¿no? Porque esto muro de protección me sirve que así nella facciata miro una moldura, miro algo grueso, se no una plancia delgadita, non lo so, se lo chiedo, se lo chiedo mejorar un po' così, sono dettagli. Sì, ora però questo, questo qual è? Questa è la sala grande, ok, la sala grande, le metti la cimentazione, già non è che le puoi divulgare tutto, tenete che avanzare, falta la cimentazione, sì. Falta sì, la cimentazione. Brava, tu stai dicendo che sta sistema strutturale 3, a chi falta il muro, questo è un muro, no? Entro il muro, la cimentazione abajo. Perché non quería hacer tanto dettaglio al corte perché quería saber si nos aceptaba bien la... Perfetto, perfetto. Lo che sta facendo dal punto di vista dello spazio funziona. A chi le pusimo la, a chi fa, va la puerta, va la cabina del sonido, non la va a mettere, la va a mettere a chi arriva, non lo so. Ricordi che il tecnico tengono che llegar a chi arriva, però puoi llegar della zona dell'escenario a chi metti lì un'altra scalera, cambiamo colore. Okay. La zona dell'escenario, metti lì un'escalera tecnica. Che lo tecnico da questa scalera suben, come la stavi divulgando a Keia, suben, e vanno arriva dell'escenario che stiamo qui, perché lo tecnico a chi tiene che camminare, no? Sì. O llegano, le metti una scalera di servizio nella zona, già te la pusi a chi, talvez la metti a chi, non lo so, però nella zona tecnica. Ora a chi le falta il muro finale, hai una quinta, perché se questo è dove sta lo musico, no terminar, deca un corredor atrás, como que aquí hay un muro y después otro muro con la cimentación. Este muro es un muro solo escénico, solo un fondo que atrás los músicos pueden caminar. No lo sé cómo implanto, no me recuerdo, pero miro que hay bastante espacio, lo pueden meter. Sí, sí, no sé, ahí está el espacio del corredor. Está bueno. Ahora, esto creo que es un poco curvo, ¿vale? Ahora, realmente se mira la curva aquí, ¿no? Pero tal vez no tenemos tal, porque a la escala es al 200. Vale, lo dejamos así, dai. Si no, mucho tiempo. La escala gráfica, la altimetría, la meterán con una flechita así. Sí, sí. Le faltan más. Metí la eje constructiva, la principal. La meterá con un tratto punto, un tratto discontinuo. Y tal vez le metí alguna cuota así, ¿no? Sí. Tac, tac, tac. Eso lo metes en otro level. Per non impastare tu disegno, però alguna quota mettimela, no? Okay. Sì, sì. E poi lo schema che stavano facendo va bene. Ora siguen con tutta l'informazione che le sto dicendo, sì. Però le falta bastante. Quindi quando tieni más avanti, mi scrive e lo miriamo. Che dice? Io sto a sua disposizione. A me sta cosa dell'interruzione, non interruzione, noi seguiamo. Vosotros avanza perché il lunedì tenete che presentare algo completo, ok? Sì, io speriamo, per eso que no le, come le digo, non le quise hacer tanto detalle al corto perché quería ver si estaba... No, funziona. Aquí l'unica cosa che tieni che hacer, ed è muy fácil, ubicarme la dos escalera. Tal vez están... Sì, sì. Sì, usted sabe già, perché se me la disegna uno, già sabe. Yo imagino che sta una aquí e una aquí. Entonces ubícala, che non te obstacule il cammino, e después me parece che esta ole grandissima... e mettili in vidrio o talvez sto vidrio se tu quieres usare un volume, proviamo con un colore, va, proviamo con un colore. Tu quieres usare un volume forte aquí, retto come il proyecto de Siza che vimo, no? Talvez sto volume forte, non so a chi se llega hasta aquí o è más corto, ma non me recuerdo come si sto volume, se il vidrio sta más adentro non le saria mejor che il vidrio viene aquí. O è una curva questo vidrio dentro, non so, boh. Questo è il muro e in questo vidrio sta tutta la porta, però varia porta che io entro in questo foyer grandissimo e questo è il muro che mi separa per andare. Ok, ora falteria alla zona di 20 sta tutto arriva.
Ok, está bien, está bien. Aquí faltaría la proyección de arriba que estaba divulgando en el corte. Tal vez llega hasta aquí la proyección. Entonces me la digo, no me lo cambiaron. La proyección de la balaustra de arriba. ¿Se recuerda que hablamos? La tiene. Sí, esa es la planta de arriba, ya la tengo. Sí, pero en la planta de abajo se mira la proyección del borde de arriba que viene en el corte. Va en el corte, va en el corte, va en el corte que le explico. Va en el corte, rápida. Va, sube solo l'AutoCAD. Así le enseño. Súbemelo un po', vammi nel corte. Esto está claro. Me gustaría más así. Inténtalo después de hacer esta modificación. Vai nel corte. Brava. Oh, vai nel corte. Bravo. Zoom. Mira esta linea aquí. Mira esta linea. Mira esta. La marco con un circulito. Esta. Mira esta linea aquí. Brava. Esta linea. Nella planta inferiore. Se mira la proyección. Se mira la proyección con una linea así. Una linea puntito. No sé cómo la quieres hacer. Así a tratto. La proyección de esto, porque no es de dos plantas, no, es solo un voladizo pequeño que está aquí y después uh-huh. es doble altura. Entonces, okay. La proyección que usted en el corte la dibujó. Uh-huh. ¿Estamos bien? Sí. Más o menos, esos son detalles, pero claro, tiene que cuadrar. La planta uh-huh. me gustaría más si le dan, si el vidrio tal vez entra de, o lo quiere hacer recto el vidrio, pero métalo más adentro. Il vitro che sia più profondo, che entri 2 metri, così approfitto di una buona zona di sombra di arriva. Ok? Non decate il vidrio esageratamente esposto al sol, perché è un paese molto caliente. Entonces, mira, se il vidrio sta più adentro e a chi arriva le mettiamo, ah, però questo non me lo dà, una proiezione che talvez il techo afuera è sempre in linea, però le dà la sombra. Mira cuánta sombra le estoy creando. Esta distancia es sombra. Sombra natural, fresco, frescura. Me reduzco el costo del aire acondicionado. Sí. ¿Me entiende por qué se conviene hacer esto? Solo para el confort climático, para reducir el costo. Si no, el edificio es carísimo. Vamos a ver si todo esto lo podemos solucionar, que habíamos visto bastante cosa. Y la cavia, sí, habíamos. ¿Y la cavia al aire libre la habíamos vista? No. ¿Dónde está? Ah, permítame, eso se la va a presentar Kimberly. Ah, esta es la parte superior, sí, entiendo. Sí. Aquí se tendría entonces que recortarla como hasta por acá. ¿Cuánto sovrapponi la butaca? Son 3 líneas de cava, no de butaca. No sovraponer más de 3-4 butacas. Aquí estáis sovraponiendo mucho. Perché se no, miriamo il corte otra vez, insegnami il corte. Ah, ok, mira, nel corte se mira che la sovrapposizione è solamente 2 butacas. Mira, la sovrapposizione già la chiamo esta. La sovrapposizione, se abbiamo il mismo idioma, mira, 1 y 2, mira, solo 2. Perfetto, va bene, funziona, así è buona visibilità. Mira che buona vista tiene questa persona. E questo che sta qui tiene buona visibilità. L'unico problema sarà il murito. Verifica. Ah, ora diciamola così. Ese che non tenía, no tenía como, no encontré algo donde ver che distanza tenía que tener este muro. No, ora lo diciamo così. Nella unità 3 studierai in uh-huh. dettaglio tutta la sala. La tercera sí. unità van a dettagliare la sala in corte e in planta. Entonces, en la tercera unidad, todo esto lo vamos a definir en una escala más de detalle. Entonces, vamos a calcularlo bien. Ahora está bien como esquema, como lo que hicieron, no me parece bien. Le falta, claro. Pero de lo que no tenían antes a lo que tiene ahorita, ya se mira una evolución. Ahora, sigan así. Si no, que el tiempo corre. Miriamo la cavia. Yo le puedo dar alguna indicación, Jamie. No es que puedo estar todo el tiempo con usted. Yo, como puedo, le ayudo. Vos me escriben y le doy otra sugerencia. Vamos a ver la cavia. ¿Y Kimberly? Heidi. Ah, está. Es que está teniendo problemas con el internet. Tenete problema con internet. No sé si me escucha. Sí, mira. Sí. Ah, eso sí. Lo habíamos visto la vez pasada. A los baños, miro que tiene la correcta ubicación de inodoros. No, esto no van. Mira, sí, estos baños no van, ya saben. Aquí el...
Correcto, ¿me entendieron? No, están aprendiendo rápido las correcciones, que así uno, una vez que sabe, esto va aquí. Invierte los baños, por favor. Los baños de arriba. Inodoro tiene que tener la ventana, no el lavamanos, la ventana. El lavamanos tiene el espejo arriba. ¿Correcto? Ah, ok. Ok, ah, bravo, sí, bravo, 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 ok. Vale, importa que me entendió. Okay. Yo tenía una duda en estos baños sí. de acá porque yo los estuve desarrollando, pero sí. no sé si así se ven bien. Ah, yo lo tengo que buscar otra forma. ¿Por qué no lo mira bien? Dime, ¿qué tienes duda? Yo lo miro perfecto. Ah, bueno. No, aquí tenía mis dudas porque esto yo los había dejado en esta dirección, pero Kimberly sí, me claramente aquí tiene que meter los lavamanos. Ventilación natural. Ventila todo con sí, ventilación natural. No. Falta lo lavamano aquí al frente, imagino, aquí sí. abajo, ¿correcto? Aquí. ¿Correcto? Sí. Aquí te falta lo lavamano aquí. Sí, sí, sí. Ah, ok, lo va a meter y mettili una tacchettita para indicar que son ventana esto, ¿no? Divúgamela la ventana. Sí, sí, pero, sí. Ok, y se lo quiere escribir, ventilación natural es mejor. Este es un comfort. Imagínate tú cuánto sí. motores te estás ahorrando con una... cambio que yo te hago solo rotar la cosa, pero meterai ventanas. La ventana abierta no se ocupa de ventilación forzada, no se ocupa máquina. Máquina es un costo, electricidad, es todo natural. Sí. Ok, bravo. Está bien. Entonces, el otro cambio. Y aquí ella estuvo trabajando aquí un poco el corte. Sí. Veamos el corte que lo está trabajando, pero tenete que avanzar más. Trabajaron poco. Usted también, poco ahora. Aplícase con más hora. Fuerza, Eddie, más hora. Y va bien, esto es proprio l'inizio. Y la gradería así poquito se baja. Solamente, ¿cuánto estamos alzándola aquí? 1,65 m. Cioè la cavia es proprio appena escarbada, muy poco. Va bien, si lo dice. Y aquí está la fosa escénica que no la miro. Va bien, tenemos que decir, esto tiene que completarlo. La fossa di orchestra, come la fossa di orchestra è tan grande? Perché tan grande? No, non è tan grande, no. La fossa di orchestra, l'escenario piccolo, no, come è la cosa? Explicami, vamo a vedere la planta. Io credo che sta male perché... Vabbè, sì, sta male, bravo, sta male, lo che usted misma lo dico. Mira, l'escenario sì. è grandissimo, sì. e la fossa scenica, la fossa, per me è solo questa. Entonces, nel tuo corte, tu, questa, sì. la, miriamoselo... Solo esta es la fosa. Todo esto, no sé por qué está esta otra línea, hasta aquí escenario. Entonces, no sé por qué está una otra línea. ¿Por qué le pusiste otra línea? No entiendo. Quítala la otra línea, no existe. ¿Por qué hay dos? A menos que quiera hacer una grada aquí. ¿Por qué hay dos líneas horizontales? Brava, está dos. ¿Por qué son dos? Yo quiero que trabaje esa parte, pero no sé qué pasó. No sé por qué la hizo. Ah, va bien. Allora, quitiamo, quitala di arriba, la puoi quitare ahorita in tempo reale, esta, bravo, esta. La puoi quitare, bravo, quitala. Prova, intentiamo se te funziona, perlomeno il cancellare, non si cancella. Oh, brava. Entonces, la quita, no? Brava, así es. Entonces, nel tuo corte, questo sí. è l'escenario, mira, e perché lo cambia ora, se me lo muovi... Allora, l'escenario è questo. Questo è l'escenario e questo e lo cambio otra vez. Sono ben differenti la medida. La fossa scenica è più piccola e meno profonda dell'escenario. Sì, sì. È ben evidente in su planta. Però in corte è altra cosa. E la altra cosa che non intendo, perché la graderia le dai tan poca pendiente? Lo mirarono il materiale che io le di, mi pare che su graderia della cavia è poco pronunciata, è proprio appena, no, cada gradone è alto 30 cm. Se cada gradone qui è alto 30 sono 1, 2, 3, io glielo cuento, mira che io sono cioè, uno le insegna, allora tieni che contare, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, creo que aquí son 13 bordes. 13 por 0,30. Aquí tengo la calculadora. ¿Cuánto me da? Vamos solo a verificar. Si le dais 30 centímetros, gradone, 0,3 por 13, me da 3,90 m. Tú no tienes 3,90 m. Tú en el corte estás dibujando 1,50 m. ¿Me entiendes?
cada arco, entonces, cada arco, es... mira Edi, cada arco dal primero, te lo marco il primero, allora il primero è sesto, proviamo a mettere un colore, questo è il primero, primer arco, secondo arco sta qui, il secondo? Ok, cada arco sono 30 centimetri, calcola quanto arco divugaste, divugaste 13 arco, 10, quanto arco divugaste? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 por 0,30 e calcolo quando ti viene. E non ti viene lo che stai divulgando. Cada gradone è 30 centimetri. E la grada che in un gradone stanno 2 grada, 2 grada di 15. 15, 15, 30. E così lo quadri. Tieni, tieni que ver el material que yo le he compartido. Tenete todo el material, todo el capítulo 10. Ahí están varios cortes. Utiliza uno de esto para diseñar el corte de la cavia. Ok, le falta la planta, sí, más o menos la vimos la vez pasada. Cámbiame los baños, mettimi l'altimetria. A chi a vosotros no le gusta escribir l'altimetria, me escribe l'altimetria, la función, el nombre, ¿eh? Però il corte sì, il corte, la grada è molto poco inclinata, no? La graderia sube a 3,50 m. Le falta, non le falta. Creo che ella lo subió molto poco per la questione della rampa, perché ella decía che non importa, la rampa, haga la doble, haga la triple, haga la sì. Ah, ok. Haga che sia mamma ricorrido, come una Z, come possiamo dire sì, sì, sì e sì, va? Ah, una S, tre livelli, sì, sì, tengo tre, tengo abbastanza spazio, riduco un pochito lo bagno, tiro lo bagno más arriba, lo blocco del bagno lo tiro más arriba. E la rampa l'ago de tre, come una Z, no? Una S. Entonces, su, ta, 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 e baco tre metri. Sì, sta bene. Stiamo bene, bravissimo. Mi intendi? Io sono architetto, parliamo mismo idioma. Sì. Forza, però sì, le falta avanza e quando e la facciata del congunto non intentarono a impostarla. Una facciata generale del congunto, todavía no. Para ver cómo queda todo este esquema. No, todavía no. E también il corte del congunto che lo sta haciendo Jamie. Jamie le tiene que agregar al corte del congunto también il corte che va a essere della cavia, sì, il corte si mira intero, il corte del congunto è di qui, abbacco, tutto, ok? E después il corte della cavia è questo, sono due corte, uno del congunto che si mira tutto, hasta la calle di abbacco, hasta arriba, e l'altro è solamente della cavia, quindi sono due corte, e la strada sarebbe di qui, no? Mettersi con una linea che non la agarra la funzione di qui e ver tutto lo che si mira da questo lato, no? Ok? Tutto lo che si mira da qui. Ok? Tutto questo è la facciata. Però questo tendremo, talvez tenendo il corte, potete ricaricare.